Jorge el Burro Van Ranking le pidió matrimonio a su pareja Magda. Tremendo regalo de San Valentín. ¿Qué mejor detalle para una mujer en este día que una pedida de mano por parte de su gran amor? El famoso conductor abrió su corazón con la audiencia y conmovió a más de uno al contar su historia de amor durante toda la semana en una sección del programa que lidera. Y para cerrar con broche de oro, en la edición del día de hoy y completamente en vivo, el famoso le pidió matrimonio a la madre de sus hijos, así como lo oyen. En primer lugar, Jorge el Burro Van Ranking comentó que para terminar con sus anécdotas sobre su relación le pidió a Magda que sintonizara el programa para que viera el final de la historia. Al ser cuestionado sobre algún mensaje que quisiera enviarle a su pareja, el presentador, un poco nervioso, insinuó la propuesta con tremenda indirecta. Magda, te prometo que este año vamos a hacer un evento muy pequeño, firmando, y que nuestras hijas carguen tu vestido y me voy a casar contigo. Habrá boda. Sin embargo, en breve lo hizo un poco más formal y realizó la famosa pregunta. ¿Te quieres casar conmigo? El conmovedor momento provocó unas cuantas lágrimas en el burro, quien en instantes confesó sentirse muy afortunado de haberse encontrado a Magda en el camino. Y la verdad creo que soy afortunado de conocer a una mujer así, porque sí es una gran mujer y la amo y te amo. ¡Qué romántico! Posteriormente, el famoso bromeó pidiéndole a su futura esposa que reaccionara y le respondiera aunque se tratase de una respuesta negativa. Escríbeme algo, dime, o vete, o ya no vengas, o lo que quieras, pero ponle algo. ¿Cómo te va a escribir si está empacando? En breve, Jorge le mostró su celular a Galilea Montijo y ella reveló la respuesta de quién prominente vestirá de blanco para unirse en matrimonio con el conductor. ¿Te va a grabar? ¡Ay, pone! ¡Te amo! ¡Sí! Tremendo despelote se armó entre los compañeros del novio, ya que comenzaron a bromear con la fecha de la boda, mientras que Charlene preguntó, ¿y el anillo pa' cuándo? Cabe mencionar que el burro comentó en los primeros días de su entrevista que conoció a la madre de sus hijas en un lugar nocturno al que asistió después de haber pasado una depresión muy fuerte por su expareja, Carla Álvarez, y al parecer fue premiado con Magda, pues ahora tienen una hermosa familia. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.